buenas noches, bienvenidos a la primera edición de La Municipalidad con Voz TV a través de Virasoro Videocable, Canal 8. Los vamos a acompañar a partir de este momento y durante algunos minutos para traerles toda la información referente a la Municipalidad de Gobernador Virasoro. Comenzamos este viernes 10 de mayo con nuestro primer programa. Ya les cuento que hoy voy a estar acompañado por la directora de Comunicación Institucional, Soledad García, que también va a ser parte del programa y les va a estar contando distintas informaciones referentes a las actividades que se llevaron a cabo esta semana durante el mes de abril y por supuesto contándoles lo que se viene, ¿no? Los objetivos que tienen por cumplir durante este año el gobierno municipal a cargo en la cabeza del intendente Emiliano Fernández Recalde. Ya les cuento que las redes sociales para comunicarse con nosotros, para estar en contacto con toda la información del municipio, el Facebook Municipalidad de Gobernador Virasoro, nuestro Instagram arroba Muni Virasoro, el Twitter arroba Virasoro Muni, el canal de YouTube donde van a poder empezar a ver, si quieren volver a ver este programa lo van a poder ver ahí en el canal de YouTube, que es Comunicación Muni Virasoro, y nuestra página web es www.virasoro.gov.ar. Vamos a contarles ya, haciendo un anticipo de todo lo que vamos a compartir en nuestro primer programa de esta segunda temporada, ¿no? Recordemos que es la segunda temporada que hacemos este programa grabado con toda la información referente al gobierno municipal. Y quiero contarles que en la apertura de este ciclo vamos a mostrarles lo que fue el inicio lectivo de la escuela del barrio 50 Viviendas, barrio que fue inaugurado hace muy poquito, entregado por el gobernador de la provincia, y que ya tiene su escuela y que ya está funcionando, ¿sí? Ya ha comenzado el inicio lectivo con las clases de la escuela primaria. En el paraje Cabipodí se instaló un equipo completo de odontología que también vamos a mostrarles. Vamos a hablar con aquellas personas representantes del doctor que ha donado el equipo de odontología completo, que fue instalado en el paraje Cabipoí. También vamos a contarles de nuestra actividad a través de la radio, que ya comenzamos nuestro programa radial, ya tenemos más de un mes al aire con el programa de radio, y en el primer programa de radio estuvimos hablando con el intendente, ¿sí? Contándonos un poquito de los objetivos que tiene para este año, de los objetivos que se cumplieron durante el primer año y un poco más que se ha hecho cargo de la comunidad de Gobernador Virasoro, así que vamos a compartir imágenes de ese primer programa de radio. También vamos a mostrarles imágenes de jubilados que estuvieron visitando Gobernador Virasoro, que estuvieron compartiendo con otros jubilados de aquí de la ciudad actividades en el gimnasio municipal y bueno, y de su visita también a distintas entidades y lugares de la ciudad. También vamos a hablar y a compartir con ustedes una nota que hicimos con el director de prefectura de la región. Vamos a hablar también y vamos a mostrarles lo que fue la presentación del arbolado urbano, un programa provincial que se inició aquí en Gobernador Virasoro, y también de la visita de nuestro intendente a un encuentro muy importante en la localidad de Santa Fe, un encuentro internacional importante para mostrar lo que tenemos en Gobernador Virasoro. Bueno, todo esto y mucho más vamos a compartir en estos minutos de La Municipalidad con Voz TV, así que así comenzamos. El 9 de abril pasado se dio inicio de clases al nuevo colegio del barrio 50 Viviendas del barrio Esperanza. En esta ocasión el intendente Emiliano Fernández Recalde participó de la inauguración del inicio lectivo 2019. El intendente acompañó a docentes y alumnos en esta ocasión y esto nos decía. Iniciando el ciclo lectivo de un nuevo establecimiento escolar en nuestra ciudad. Ustedes saben, este barrio en particular, hace unos meses tuvimos la enorme alegría de la entrega de las viviendas. Hoy es un nuevo festejo con la apertura de este establecimiento escolar, que es de nivel primario y de nivel secundario. Y seguramente en unos meses vamos a tener otra alegría más, que va a ser la apertura del jardín.
Este barrio ha sido construido con un criterio de planificación. La idea es que los vecinos que vivan acá se integren, se incluyan, ¿sí? No solamente los vecinos del barrio, sino también los vecinos del barrio Esperanza, que están pegaditos. Este criterio de planificación permite que los niños que nazcan y crezcan en este barrio puedan tener la posibilidad de hacer todo el periodo escolar, desde el jardín de infantes hasta la secundaria, en el mismo barrio. Seguramente vamos a trabajar fuertemente con el municipio para ir mejorando otras cuestiones, como los espacios verdes, como las calles, como el alumbrado. Así que bueno, en primer lugar, como mensaje a los docentes, desearles el mayor de los éxitos. Saben que tienen una labor titánica por delante aquí en el establecimiento escolar. No solamente tenemos que formar buenos alumnos, la tarea y la consigna es formar buenas personas y sobre todo buenos futuros ciudadanos, para que entre todos sigamos construyendo el Virasoro que queremos. A los alumnos y tutores, el mensaje es que cuiden la escuela, que tengan sentido de pertenencia sobre el barrio, sobre este establecimiento escolar, que tienen el privilegio que hoy por hoy es el establecimiento escolar más nuevo, más moderno. Así que trabajemos en que la escuela siempre esté limpia, esté ordenada, esté cuidada. Así que desearles el mayor de los éxitos. Esto es la apertura del ciclo lectivo. En los próximos días, seguramente el jueves, si tenemos la confirmación, vamos a tener la visita del señor gobernador dando la inauguración formal del establecimiento escolar. Así que también lo vamos a invitar a que todos estén participando. Les deseo el mayor de los éxitos y bienvenidos al nuevo colegio del gobernador Virasoro. Por su parte, el rector de esta institución, el docente Lorenzo Javier Vargas, recibió a los alumnos manifestando, entre los objetivos, se priorizará el respeto a la diversidad y a la integración. El edificio nucleará a todos los niños de la zona y al nivel inicial, primario y secundario. Cada uno de los alumnos que está presente acá es parte del futuro de nuestra ciudad. Sin duda es un día muy especial para todos y me complace contar con la presencia de cada uno de ustedes. Hoy comenzamos este camino tan importante para la educación secundaria y me acompañan este equipo de docentes, de jóvenes docentes, que tendrán la misión de formar a nuestros estudiantes, que son los protagonistas en este lugar. Asumimos el compromiso de trabajar incansablemente frente a los objetivos institucionales propuestos. Algunos de ellos voy a nombrar como, por ejemplo, promover el aprendizaje significativo en los educandos, crear un ambiente de convivencia cálido e integrador que favorezca el sentido de pertenencia, participación y respeto a la diversidad entre todos los integrantes de esta comunidad educativa. Ofrecer espacios de encuentro para los tutores, para los padres, que permita una participación y un compromiso de calidad frente a la formación integral de sus hijos. Destaco especialmente el apoyo de nuestro municipio, que colabora con esta institución. Alumnos, sean todos bienvenidos. Ahora damos el primer paso, pero sin duda es el más importante. Agradezco el acompañamiento de todos. El último 12 de abril, en uno de los operativos barriales de la municipalidad En Tu Barrio, que llegó a la zona rural, se recibió la donación de un consultorio odontológico completo, sillón, equipo de radiografía instrumental,
que fue instalado en el SAPS de Cabaypoí e inaugurado en esa oportunidad con la gente que vino y que nos donó el equipo y con la presencia del intendente. A unos 30 kilómetros de Virasoro, para aquellos que no conocen Cabaypoí, está el paraje. La donación de este valioso material fue de parte del doctor Rubén Lieberman, un profesional de 92 años que se jubiló y dijo, bueno, queremos donar esto a alguien que realmente lo necesite. Y bueno, y fue por gestiones de profesionales de Virasoro, por gestiones con el intendente, se ha instalado en el paraje Cabaypoí y fue inaugurado. Estuvimos ahí y pudimos conversar también con el señor Manuel Tadeo Gil, que en representación de este profesional que donó el equipo, nos contaba lo siguiente. Hace tiempo que teníamos pendiente esta visita y veníamos difiriéndola. La idea era inaugurar un consultorio odontológico que fue donado por uno de nuestros hermanos, que fue hasta hace muy poquito odontólogo, ahora tiene 92 años, que es el hermano Lieberman, y que nos pidió específicamente que su donación vaya a algún centro donde haya una comunidad que tenga algunas necesidades insatisfechas, porque es pequeño, porque es de una condición más modesta, y que esa acción no sea una caridad, sino que sea una acción filantrópica. Entonces, el consultorio completito vino a parar a Virasoro, gracias a la intermediación de otro hermano nuestro, que es el doctor Damián Tasso, que se comunicó con el intendente de la localidad de Virasoro, Emiliano Fernández, y bueno, hoy, digamos, concluimos con esa tarea. Y la idea era que esté presente el gran maestre, pero Ángel Clavero, que lamentablemente por cuestiones de agenda, todavía están Corrientes, tenía que firmar un convenio con la Universidad de Corrientes y la Facultad de Derecho, que donde se abre una cátedra de libre pensamiento que va a estar manejada por la masonería argentina. El doctor Lieberman es el odontólogo que te mencionaba, que se jubiló, que tiene 92 años, que desarrolló toda su vida en Quilmes, a pesar de haber nacido en Cachi, en Salta. Y bueno, él es un hermano de los hermanos de una logia de Quilmes, que se menciona en la placa, y siempre haciendo acciones filantrópicas y siempre pensando en esto. Es el hacedor de que hoy esté el CAP de acá en Virasoro, ¿no? La masonería no es un movimiento, es una orden grande a nivel mundial. Nosotros somos, digamos, independientes. En nuestro caso se llama la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Están las Gran Logias de Brasil, las Gran Logias de Perú, de Inglaterra, de Francia y demás. Esta orden a nivel mundial, hay todo un entramado donde nos manejamos en permanentemente contacto con todas las grandes potencias, pero trabajamos independientemente. La masonería específicamente tiene 300 años, no es una asociación nueva, o más de 300 años. Su función primordial es hacer buenos hombres o mejores hombres de los buenos hombres para que ellos interactúen en la sociedad de la misma manera que la masonería actúa en ellos. O sea, lo que hace la masonería es que el hombre que trabaja como masón haga una introspección y vaya puliendo su ser interno lo mejor que pueda, por supuesto, porque es un gran trabajo el descubrir nuestros errores e ir mejorándolos, siempre apuntando a la virtud, ¿no es cierto?, a que propende a hacer el bien. Entonces, esa es la idea de la masonería en particular. Y en general hay un montón de acciones, como en este caso filantrópicas, culturales, educativas, en fin, una serie de actividades muy importantes que se realizan a nivel nacional. En este caso nos tocó específicamente el área que me toca a mí, que es la zona 5, ¿no? Que comprende 4 provincias: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Esa es la zona 5.
Ahí hay instaladas aproximadamente unas 27 logias y bueno, están bajo, digamos, la coordinación mía en este momento. Este es un cargo, el que yo tengo, que es renovable, se pone a elecciones todos los años y se elige un consejero zonal. A ver, podemos estar en el cargo 1, 2 o 3 años, en fin, lo que la zona, lo que las logias de la zona decidan. Esa es la función. Es la combinación de un proyecto. Todos tenemos proyectos y este es uno de los proyectos que estuvo desde hace varios meses dando vuelta y bueno, esta es la combinación, que no solamente es por parte nuestra, tenemos que reconocer que el intendente Emiliano aportó lo suyo y mucho, porque primero al recibir la donación, aunque parezca mentira, no es fácil donar en la Argentina. Y después encargarse de toda la logística, de retirarlo de Quilmes, de traerlo a Corrientes, de instalarlo, de buscarlo en lugar, de instalarlo, y ahora de recibirnos a nosotros, en fin, tenemos que destacar eso. Así que es un logro para la comunidad, entiendo, espero que la comunidad lo use, es un logro y es un 50% y 50%. Bueno, creo que es muy importante, es la primera vez que se instala un consultorio odontológico en zona rural. Como bien decís, por ahí los pobladores de nuestras zonas rurales a veces están un poco olvidados y tenían que, para un servicio como el de odontología, acercarse hasta Virasoro. Gracias a Dios, desde que iniciamos la gestión, pusimos un transporte por primera vez también urbano y rural, cosa que la gente de San Justo, de San Alonso, de Cabipoí pueda venir a Virasoro y tener más opciones para llegar a la zona urbana. Pero bueno, siempre también hay que pensar en llevar más servicios a todos los rincones del municipio y en este caso a Cabipoí, una de nuestras zonas rurales. Así que bueno, esperemos que los pobladores puedan utilizar este nuevo servicio que vamos a tener a partir de hoy. Quiero agradecer infinitamente primero al doctor Hugo Lieberman por este gran gesto. Como bien decía Manuel, a veces no es fácil donar en la Argentina y encontrar hombres de buen corazón que piensen en sociedades o personas que más necesiten es importante destacarlo. En segundo lugar, también agradecer a Ángel Clavero, ¿sí?, quien está a cargo de toda la gran logia de la masonería argentina, que tuvo la predisposición para llegar hasta Virasoro y, como bien decía Manuel, por cuestiones de agenda se tuvo que reprogramar, pero bueno, como este contacto seguramente va a seguir, habrá una nueva oportunidad para tenerlo en nuestra ciudad. Agradecer también la presencia de Manuel y de Hugo, que hoy nos están visitando y estuvieron presentes en este acto, digamos, formal de inauguración y descubrimiento de la placa. Y bueno, también al doctor Tasso, quien fue el que hizo todas las gestiones entre el doctor Hugo Lieberman y el municipio de Virasoro. Está a cargo de la Dirección de Salud Municipal, de la doctora Falcón. El servicio de odontología tiene una responsable, que es la doctora María Marta Torres. Trabajamos con varios odontólogos, así que bueno, seguramente la responsable del área determinará cuál será el profesional que va a estar prestando los servicios en el nuevo consultorio odontológico, el SAPS de Cabipoí. Gratuito, como todos los servicios que prestan los SAP municipales. Bien, llevó unos meses, la verdad que desde el inicio del contacto. Como decía Manuel, el sillón estaba en el partido de Quilmes, en la localidad de Berazategui. Bueno, tuvimos que conseguir, digamos, un flete de Berazategui, llevarlo a Capital, desde Capital a través de otro transporte, llegar a Virasoro. Bueno, tuvimos la suerte que llegó todo en condiciones. Luego tuvimos que contratar a quien nos hace los servicios de instalación de estos equipos, que es Odontomisiones. Así que bueno, seleccionamos, consideramos que dentro de la zona urbana teníamos ya el servicio de odontología bien instalado y faltaba por ahí darle un poco más de preeminencia a la zona rural. Así que como teníamos el edificio en el CAPS de Cabipoí, consideramos que era el mejor lugar para poner esta donación. Así que bueno, fue un proceso un poco largo, pero hoy culminamos, digamos, ya con la inauguración formal. Por supuesto que va a continuar y bueno, el contacto con la gran logia, por el hecho de que hoy viendo mencionaban, el objetivo es generar buenos hombres, mejores hombres para mejores sociedades. Y bueno, en ese sentido, el municipio de Virasoro es un municipio abierto.
donde vamos a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que tengan ese objetivo de generar mejores hombres para tener una mejor sociedad en Virasoro y que podamos tener cada vez mejores servicios, más cosas, todo siempre pensando en el virasoreño. Comenzamos con la segunda temporada de nuestro programa de radio La Municipalidad con Voz, que se transmite todos los miércoles de 10 a 11 horas por los medios integrados de nuestra ciudad, que se retransmite también durante una hora el resumen informativo de la comuna y las noticias de los distintos invitados. El día 10 de mayo, precisamente, fue el primer programa y tuvimos como primer invitado al intendente, el licenciado Emiliano Fernández Recalde, con quien hablamos de todos los objetivos cumplidos en su primer año de gestión y por todos los que faltan y los que vienen, ¿no?, por cumplir. Vemos el resumen de lo que fue esa visita a la Radio Región del Mercosur, donde hacemos nuestro programa. El municipio de Virasoro ha tomado parte de los reclamos de los vecinos respecto al arreglo de calles, a la infraestructura urbana, a la obra pública. El municipio está haciendo una inversión muy fuerte. Creo que si los vecinos de Virasoro recorren la ciudad, van a ver que hoy hay abierto frente de obras en todos los barrios de la ciudad. Estamos haciendo cordones cunetas en la Robert Suntain, en la Victoriana Delgado de Soto, en la Simón Paiva, todo el tema del Promeva Necesario Navajas. Estamos haciendo empedrado en la José Mega, en el barrio Alfonsín. Ahora nos estamos yendo a Pago Largo, Ernesto Montiel, entoscado de calles, donde iniciamos en la circunvalación sur y norte. Iluminación nueva de la Plaza San Martín, que ya se está instalando. Próximamente también vamos a la Eva Perón. Es decir, que hoy el vecino virasoreño, yo entiendo el reclamo de las calles, pero también tenemos que entender que durante muchos años no hubo una conservación y un mantenimiento de las calles. Es muy difícil levantarlas en poco tiempo, en un año y medio, con el material humano que tenemos, con el parque automotor que tenemos en el municipio. Eso nos obliga, digamos, muchas veces a tercerizar servicios para que la obra se haga mucho más rápido. Así que creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme con recursos propios de los virasoreños y en un contexto de crisis. Creo que eso también hay que tener en cuenta. Hoy la situación económica del país no está fácil. Sería bueno también que el vecino de Virasoro mire alrededor, otros municipios, otras provincias, a ver si se están haciendo obras como se están haciendo en Virasoro. La verdad, a mí me tocó visitar otros municipios y la situación está muy quieta, está muy parada. Gracias a Dios, porque Virasoro es un pueblo pujante, nos permite tener esta dinámica que hoy estamos implementando en el municipio. Hemos hecho compras de algunos móviles. La realidad es que nuestro parque automotor está bastante destruido y eso nos obliga a que todo el tiempo tengamos que estar en reparación de máquinas o máquinas fuera de servicio. Repito, eso nos ha obligado a tener que tercerizar servicios. Por eso, cumpliendo las normas en cuanto a llamados a licitación o en cuanto a llamados de concurso, estamos tercerizando el entoscado de calles. Hemos licitado el tema del empedrado el año pasado y ya el Consejo Deliberante en comisión ha aprobado el llamado a licitación, al nuevo llamado a licitación para 40 cuadras de empedrado, que esperemos, si Dios quiere, que este jueves los señores concejales aprueben para que ya el Ejecutivo Municipal pueda hacer el llamado. Y bueno, veremos las empresas que se presentan a dicha licitación. Así que no descuidamos y estamos súper atentos a que hoy la prioridad número uno es la obra pública, es el arreglo de calles. Vuelvo a decir, entiendo la preocupación del vecino y que quizás vea que
en su calle no se está haciendo nada, pero lo invito a que recorra la ciudad. Tenemos una planificación que la estamos cumpliendo al pie del cañón, así que todas las obras que tenemos planificadas van a llegar. Que están los fondos disponibles para ese compromiso que hizo, particularmente en cuanto a la pavimentación de calles. Y algo que también estamos trabajando fuertemente, que es la ampliación del parque industrial. Hoy tenemos en el parque industrial 5 nuevos emprendimientos y tenemos 6 carpetas, 6 digamos, emprendimientos que se quieren instalar en el parque industrial, pero tenemos el obstáculo de que no contamos con el espacio suficiente. Entonces, por eso hemos planteado la ampliación del parque, son 30 hectáreas más, donde bueno, el gobernador se ha comprometido a la compra de dichas tierras, y bueno, esperemos avanzar, porque en este contexto de crisis económica se está dando una situación que antes no se daba en Virasoro, que es la desocupación. Entonces, tiene que ser también un objetivo fuerte de parte del municipio gobernador de Virasoro, es la generación de empleo, y particularmente la generación de empleo privado. ¿Sí? El empleo público, digamos, tiene que ser acotado. La realidad es que en el municipio la planta está al límite y no podemos tomar más gente. Así que, bueno, seguramente vamos a trabajar en esa línea entre provincia y municipio para ir generando más fuentes de trabajo. Fines de abril vamos a estar recibiendo a unos empresarios inversores de Austria, que tienen un proyecto muy grande para Virasoro, una inversión muy importante que esperemos que se concrete en el rubro forestal, maderero. Así que creo que llegada a esa inversión va a ser, digamos, un empujón muy grande para la economía de nuestra ciudad. Eso es la Oficina de Empleo, es un convenio con la Secretaría de Empleo de Nación. Y bueno, como bien decís, todo el personal que se seleccionó para la central de monitoreo, parte del personal que ingresó a la YPF, o que está por ingresar a Fresa, este emprendimiento de las centrales térmicas, están siendo canalizados a través de la oficina de empleo. Así que bueno, tenemos que darle más hincapié, más impulso. Por eso también que desde el área de producción hemos lanzado un programa municipal de microcréditos también para apoyar y potenciar a los emprendedores. Ustedes saben que siempre en un contexto de crisis afloran, digamos, la creatividad y la innovación. Uno, cuando por ahí no encuentra una salida laboral, pero tiene un talento, eso permite, digamos, la generación de nuevos emprendimientos. Bueno, allí tiene que estar el Estado municipal, el Estado provincial, que también tiene su programa Corriente Somos Todo, para darle una mano a ese emprendedor y que pueda realmente plasmarlo en hecho, su idea, su proyecto. Bueno, las becas, la verdad que hemos tenido más de 1000 solicitudes. Más de 1000 solicitudes. Con lo cual ya prácticamente se ha determinado los beneficiarios de las becas, donde por supuesto se ha tenido determinados criterios, primero en base a una ordenanza existente, donde bueno, allí se tiene en cuenta la situación socioeconómica del beneficiario, la calificación, ¿sí? Importante el rendimiento académico, y por supuesto también que priorizamos determinadas carreras, o sea, qué carrera o qué oferta educativa que tenga también que ver un poco con el perfil productivo, industrial de la ciudad. Sí, lógicamente que nosotros tenemos 475 becas para otorgar, y al haber 1000 solicitudes entiendo que va a quedar un 50% fuera de las becas. Eso no sea motivo para desanimarse, porque bueno, el municipio siempre va a estar acompañando y en lo que podamos vamos a estar contribuyendo. Y bueno, seguramente el año que viene vamos a seguir invirtiendo más dinero. Un tiempo atrás, cuando hicimos una especie de balance, mencionábamos que cuando agarramos la gestión municipal, la inversión en becas era de 800.000 pesos. Y hoy la inversión en becas va a llegar casi a los 4 millones de pesos. O sea, eso es una muestra clara, contundente, de a dónde está poniendo, dónde está volcando los recursos el municipio. Lo mismo podemos decir en el área de salud, donde cuando nosotros iniciamos la gestión, había 9 especialidades en los CAPS, hoy tenemos 13, donde los salarios de los profesionales estaban en un nivel, y en 15 meses hemos podido duplicar el salario de los profesionales, porque consideramos que hacen un trabajo muy importante y allí debemos también volcar los recursos de los virasoreños. Como siempre dijimos desde un primer comienzo, lamentablemente el crecimiento de una ciudad tiene aspectos
positivos, efectos positivos, y también tiene efectos negativos. Los efectos negativos es la inseguridad, ¿sí? Es algo en la cual nosotros debemos trabajar fuertemente en la prevención. La seguridad no es una competencia del municipio, es una competencia de la provincia, pero nosotros no podemos desentendernos de la cuestión, ¿sí? Somos la máxima autoridad del pueblo y debemos preocuparnos y ocuparnos y trabajar articuladamente con quienes tienen a cargo la competencia de la seguridad, que en este caso, Policía de la Provincia de Corrientes, Gendarmería Nacional. Desde el inicio de la gestión estamos trabajando articuladamente con ellos. Ahora, como bien dicen, con el cambio del comisario de la primera, también hay un nuevo comisario en la Policía Rural. Así que creo que están dadas las condiciones para hacer un trabajo bueno, llevarle tranquilidad al vecino. Próximamente, ayer estuvimos en un barrio de la cual era uno de los más preocupados, que es el barrio 200 Viviendas, donde nos presentaron una nota de acuerdo a algunos hechos de inseguridad que hubieron. Y vamos a estar convocando a los vecinos con el comisario, con los comisarios, con gendarmería, para también llevarle tranquilidad al vecino de que nos vamos a ocupar del asunto, de que vamos a estar tratando de acompañarlos. El municipio, por ejemplo, invierte dinero en combustible para la movilidad de las fuerzas policiales. Le pagamos el alojamiento a dos comisarios. Y como mencionabas, la central de monitoreo es una herramienta de colaboración, ¿sí? Esto es importante destacar dos cuestiones. Primero, el área de cobertura de la central de monitoreo. Hoy la central de monitoreo tiene 76 cámaras, ¿sí? Es decir, no tiene una cobertura de toda la ciudad. Las cámaras de seguridad no pueden ver toda la ciudad. Es decir, van a haber hechos delictivos en los cuales no hay cámaras cerca. Y eso es imposible detectar. Por eso es importante que el municipio siga invirtiendo para que el área de cobertura sea cada vez mayor. Eso por un lado. Por otro lado, si sucede un hecho delictivo en un lugar donde sí hay cámaras de seguridad, debemos entender también cuál es la función de los operadores de la central de monitoreo. La función de los operadores de la central de monitoreo es detectar el hecho delictivo y dar aviso inmediato a la fuerza de seguridad, ¿sí? Allí termina la función del operador de la central de monitoreo. No es que el operador de la central de monitoreo tiene que ir hasta el lugar y apresar al delincuente, porque no es una competencia nuestra. Sí, esto es importante decirlo, porque muchas veces dice, sí, pero está la cámara y no se hizo nada. No, no es que no se hizo nada, ¿sí? Quizás o la policía no llegó o está trabajando en el hecho. Creo que hubieron algunas situaciones positivas en las cuales a través de la tecnología de las cámaras de seguridad se pudieron esclarecer algunos hechos delictivos. Bueno, por eso también va a ser importante y lo vamos a implementar en las próximas semanas. Vamos a estar invitando a distintos vecinos de la ciudad a una visita, digamos, si se quiere, guiada en la central de monitoreo, que conozcan, que vean la tecnología, que entiendan cómo funciona la central de monitoreo. Como siempre decimos, esta gestión no tiene nada que esconder, siempre vamos de frente a la sociedad. Por eso también creo que la sociedad nos dio la confianza con el voto, y cuando salimos a la calle siempre el vecino está predispuesto para conversar con nosotros. Las cámaras de seguridad que no estén funcionando, a ver, puede pasar que con una tormenta quede fuera de servicio por alguna descarga eléctrica o por alguna situación. Pero el municipio paga un servicio de mantenimiento y las cámaras al momento se soluciona el problema. A ver, toda cuestión tecnológica, ¿sí?, puede tener sus desperfectos, pero no es un desperfecto que dure días, semanas o meses, ¿sí? A ver, eso como la otra vez me preguntaban sobre el digamos, los servidores del municipio. Se hacen mantenimiento, y que se haga mantenimiento y durante dos horas quede fuera de servicio un servidor es lo más común que pueda existir. En el mundo. En el mundo. Y en el caso que no sea un mantenimiento, a ver, hackean el Pentágono de los Estados Unidos, pueden tranquilamente hackear un sistema del municipio. No es el caso, no sucedió. Tenemos los protocolos de seguridad como corresponde. Pero bueno, yo creo que hoy vivimos en una sociedad donde se ha avanzado en muchos puntos. Hoy tenemos normas de acceso a la información pública, tenemos una ley nacional, tenemos una ordenanza.
Con lo cual, cualquier vecino que tenga una duda, es importante, como bien decís, que vaya a la fuente real de la información. La información, la documentación es pública, puede tener acceso y sacarse las dudas. Ahora, está en cada uno creer o no creer lo que se publica en las redes sociales, ¿sí? Lo que se publica en las redes sociales. Sobre todo, ¿con qué identidad? Si la identidad es reconocida, porque también hay muchos perfiles truchos de Facebook que publican cualquier cosa. Y fíjense, sin dar nombre, hace muy poco sucedió un caso muy emblemático de una persona que acusaban de un delito, uh-huh. y sin embargo no fue así. Sí. Ahora, en las redes sociales... Lo mataron. Y la disculpa pública después... Sí, está fantástico, pero el daño que le han hecho a esa persona es irreparable. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y con las cosas que se publican. Uh-huh. Primero, creo que hay que cerciorarse, hay que conocer sobre el tema, hay que informarse más para poder emitir una opinión. Debemos ser muy cuidadosos porque así como opinamos de otras personas, el día de mañana nos puede pasar con nosotros y no nos va a gustar tener una condena social por algo que no hicimos o por algo que no es de esa forma. Después, cuando se conoce la verdad, ya es tarde. Y respecto a los funcionarios públicos, a la parte pública... También hablaban de eso, ¿no? El vecino tiene una herramienta, si tiene alguna duda y tiene prueba, tiene que ir a la justicia y hacer las denuncias correspondientes. ¿Por qué? Porque hoy estamos a 45 días de elecciones y lamentablemente hay sectores que está bien, son las reglas del juego de la democracia... En campañas electorales utilizan la mediatización. Ahora, no van a la justicia. ¿Y por qué no van a la justicia? Si no van a la justicia es porque no tienen prueba. Entonces, hay que ser serio, hay que ser responsable con estas cuestiones. Fresa va a ser una generadora de energía, ¿sí? Generadora de energía a través de biomasa, de los desechos de la madera. Ahora debemos entender la matriz energética del país. ¿Quién administra la energía en la Argentina? Es CAMMESA. ¿Bien? ¿Qué es CAMMESA? Es un ente en el cual están nucleados los generadores de energía, los transportadores de energía, los distribuidores de energía. Por ejemplo, DEPEC. En este caso, Fresa va a ser un generador de energía. Va a generar energía y se la va a vender a CAMMESA. Después interviene el distribuidor de PEC que le compra a CAMMESA y la distribuye en la provincia y en Virasoro. Las tarifas no son lamentablemente una competencia del municipio. Las tarifas vienen reguladas por un lado por Nación, por otro lado por los distribuidores, que en este caso en la provincia es la Dirección Provincial de Energía. Con lo cual, si me preguntás si el municipio va a tener un beneficio en cuanto a tarifa subsidiada, y no te podría garantizar eso, tengo entendido que el gobernador sí va a hacer un pedido en ese sentido, sobre todo para el sector industrial, que es el que genera empleo. Tenemos que trabajar, dar una mano al hospital, trabajar con el gobierno de la provincia para ir mejorando esos aspectos. Bueno, después cada lugar tiene sus cosas puntuales, como mejorar la recolección de residuos, como mejorar la iluminación, bueno... En la zona rural particularmente están muy contentos con el tema del transporte uh-huh. urbano y rural de pasajeros, un transporte gratuito, una gran inversión del municipio, la verdad un gran esfuerzo que estamos haciendo, y eso es otra cosa que también el virasoreño tiene que mirar. Pregunten, averigüen, ¿cómo es el sistema de transporte en otros lugares? Donde se está cobrando tarifas de 19, 20, 25, 30 pesos. Hoy el virasoreño tiene un sistema de transporte gratuito y que llega a lugares donde antes no llegaba. ¿Sí? ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con un gran esfuerzo, administrando seriamente, responsablemente, con transparencia, los fondos y el dinero de todos los virasoreños. Y repito, no quiero ser reiterativo, pero estamos en una situación de crisis muy grave en el país. La verdad es que si el país no estuviese en crisis, podríamos hacer mucho más. Pero bueno, para eso la gente nos votó, para darle respuesta, y creo que en un año y cuatro meses estamos dando respuestas. Y cuando no podemos dar respuesta, damos la cara y explicamos por qué no podemos dar respuesta. Bueno, estamos trabajando fuerte en cultura
La verdad que tanto en cultura y en deporte hemos cuadruplicado el presupuesto, precisamente porque tenemos el flagelo de la droga hoy en nuestra ciudad, como en la provincia y como en la Argentina, lamentablemente. Y consideramos que tanto el deporte como la cultura son dos barreras de contención para que los chicos, los niños, adolescentes y hasta adultos puedan estar contenidos en un ambiente saludable. En ese sentido, creo que hemos hecho una inversión fuerte en cultura. Por primera vez en la historia se ha creado en una articulación público-privada la primera orquesta infanto-juvenil de la ciudad. Después de 16 años hemos hecho la estudiantina. Se ha hecho la primer feria del libro, que también la vamos a volver a hacer en el mes de agosto. Hemos dado un nuevo impulso a la Feria Provincial del Mate y la Amistad, buscando que sea también un atractivo turístico, que vengan vecinos de otras localidades y de otras provincias a conocer nuestra ciudad, que la fiesta del Mate y la Amistad sea una excusa para conocer Virasoro y conocer el portal Galarza de los Esteros de Liberá, para conocer la ruta de la yerba mate, para conocer la posta jesuítica de San Alonso. Así que bueno, estamos trabajando bien en la parte cultural, también hemos apoyado fuertemente los carnavales de Virasoro y lo vamos a seguir haciendo. Así que en los próximos meses seguramente el vecino de Virasoro va a tener novedades sobre la Feria del Libro, sobre la fiesta del mate y la amistad. Siempre tratamos de escuchar al vecino. Por eso digo que, por ejemplo, en la fiesta del mate y la amistad se le ha dado la oportunidad a todos, absolutamente a todos los artistas locales que fueron a anotarse y que fueron a mostrar su interés en participar en la fiesta del mate y la amistad. Fue complicado armar la grilla, darle el tiempo necesario, pero creo que salió bien, creo que todos tuvieron su oportunidad y le vamos a seguir dando la misma. Nosotros, esta gestión particularmente, el intendente, el viceintendente, no prometemos cosas que no podemos cumplir. Tenemos una planificación que la estamos cumpliendo, con mayor o menor velocidad, de acuerdo a los periodos en los que se vive. Tenemos meses más complicados. Este mes particularmente está siendo un mes complicado. Mayo está previsto que repunte un poco la economía, así que podremos darle más impulso a lo que estamos haciendo. Así que bueno, siempre damos la cara, siempre estamos con el vecino, por eso son importantes los operativos barriales, porque estamos cara a cara golpeándole la puerta al vecino. Como bien decías, también atendemos en la municipalidad. Esto es una situación que antes tampoco se daba. Por eso yo digo que en estos 45 días, donde nuevamente aparecerán un montón de sectores y un montón de ofertas electorales, ¿sí?, con sus propuestas válidas, ¿sí?, todo sector es válido que haga sus propuestas, que diga qué es lo que está bien, que diga qué es lo que está mal, y trate de, siempre tenemos que apuntar a mejorar Virasoro. Tenemos que, el que está en el oficialismo tiene la obligación de trabajar con todos los sectores, de siempre mantener la cordura, la prudencia, la humildad de estar con la gente. Somos todos vecinos de Virasoro. Las elecciones son una circunstancia. Siempre digo que la política no es ese concepto amigo-enemigo. El otro no es mi enemigo, es simplemente un adversario en un proceso electoral. Terminan las elecciones y tenemos que volver a tirar todos por el bien de Virasoro. Y el que le toca hacer oposición, también pensar eso, en ser una oposición constructiva, en ser una posición constructiva de buscar lo mejor para Virasoro y de marcar, ¿sí?, con sus opiniones, con sus puntos de vista, con sus proyectos, qué es lo que el oficialismo está haciendo mal para poder mejorarlo. En ese sentido somos abiertos y trabajamos. El año pasado el Consejo Deliberante aprobó muchas normas con más de 2/3, con unanimidad, y estamos en la misma sintonía. Como digo, ahora el Consejo Deliberante sacó el dictamen de la licitación de los empedrados. ¿Quién puede estar en contra de mejoras para la ciudad? Creo que en ese sentido la clase política de Virasoro, en un 95%, creo que ha madurado. Estamos viviendo un proceso de madurez y estamos trabajando bien. Seas peronista, seas radical, seas liberal, autonomista. Creo que siempre no debemos dejar de lado que primero está Virasoro, ¿sí? Y es el momento de las elecciones en el cual tenemos que llevar el mensaje al vecino y tratar de convencerlo. Después es el vecino de Virasoro, el ciudadano, el que tiene la herramienta
para elegir cuál es la opción que más le gusta o cuál es la opción la que más le cree. Así que en estos 45 días nosotros vamos a llevar el mensaje este, ¿sí? Que en un periodo de crisis el vecino reflexione sobre todo lo que hemos hecho en un año y medio y lo que vamos a seguir haciendo en los dos años y medio que nos quedan de mandato. Después quedará si el vecino está conforme, seguramente seguirá confiando por el Frente Renovador Virasoreño. Si el vecino no está conforme, bueno, como oficialismo tendremos que tomar eso como una alerta para cambiar cosas que no estamos haciendo bien. Pero creo que lo importante es que el pueblo es sabio, es soberano y siempre debemos respetar la decisión democrática, porque muchas veces pecamos de decir, no, porque no me votaron, la gente no sabe votar. No, la gente sabe votar y sabe lo que tiene que hacer. Si nos toca para bien, fantástico, es una prueba más de la confianza de la gente. Si nos toca para mal, tenemos que hacer la autocrítica, no echarle la culpa a la gente por qué no nos votó, hacer la autocrítica de por qué no nos votó y tratar de corregir errores para que en la próxima oportunidad, que va a ser en dos años, la gente otra vez vuelva a confiar en el proyecto. Pero estoy convencido que la gran mayoría del pueblo de Virasoro va a seguir apostando y confiando por este gobierno, porque estamos, en mi opinión, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de frente, con transparencia, con responsabilidad y con seriedad. Pasado 3 de mayo, los integrantes del Centro de Jubilados de Corrientes Capital visitaron Gobernador Virasoro para conocer establecimiento Las Marías, para conocer la ciudad, aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de conocer esta parte de la provincia. Vinieron a través de un programa que lleva adelante el Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes y que estuvieron compartiendo con otros jubilados de aquí de Virasoro actividades deportivas, haciendo visitas. Así que tuvimos la oportunidad de hablar con la profesora que vino a cargo de estos jubilados, también con parte de la comisión directiva del Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes y algunos de los jubilados que estuvieron compartiendo actividades y visitando Gobernador Virasoro. Hola, buen día. Soy Marisa Espinosa, del Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes. Yo soy la profe de ahí y estamos de visita hoy acá en la ciudad de Virasoro. Con mi jefa, la señora interventora Julia Fernández, que montó una iniciativa este año de conocer el interior, que todos los adultos mayores puedan conocer el interior. Y esta vez la zona elegida es Virasoro, para conocer Las Marías, el establecimiento de Las Marías, que es un lugar único en Corrientes y que está tan cerca de nuestra capital y que hay algunas personas que no la conocen, así que la iniciativa es esa, que los adultos mayores puedan conocer los lugares turísticos de acá de Corrientes, no solamente irse a Salta, Rioja, como siempre, sino también darse cuenta que acá hay muchos lugares donde pueden conocer y disfrutar de la misma manera y sin tantos largos viajes, ¿no? Esta iniciativa inició este año, así que el primer viaje que hicimos es en Cacatí, el segundo acá en Virasoro y el tercero tenemos pensado los Esteros de Liberá, que eso sería en junio, a fines de junio más o menos. Estamos del grupo del Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes y hay diferentes grupos de zumba, de gimnasia, de ñucon, tenemos distintas actividades en el Centro de Jubilados. Están felices, contentos, sí, están contentos y con muchas ganas de ir al establecimiento Las Marías. Soy Felice Ibarra,
miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Ama de Casa, y quisiera comentar en este momento las actividades que estamos realizando. Ayer hemos viajado a Goya a equipar el centro de salud que vamos a inaugurar el 8 de mayo. Y el 7 de marzo, en mayo, lo vamos a hacer en Laguna Seca de Corrientes Capital. Vamos a inaugurar el servicio odontológico. Y nosotros en Corrientes Capital también, en Ituzaingó 956, poseemos un policonsultorio de todas las áreas profesional, odontólogo, kinesiólogo, ginecóloga, psiquiatra, etcétera. Y estamos trabajando en eso y si Dios quiere vamos creciendo. Tenemos delegaciones también en Curuzú, Cuatiá, Santo Tomé y una parte que ahora ya estamos afianzados en Monte Casero y otra parte que estamos ya afianzados hoy ya en Goya. Estamos. Y hoy se va a encontrar por acá la señora presidenta del sindicato, la señora Elvira Miranda, que debe estar reunido en algún lugarcito de este Virasoro. Hola, buen día, soy Dalila Sosa de Corrientes, estoy representando al Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes. Es un gran placer estar acá en esta ciudad, bella ciudad por cierto, que nos han acogido muy bien, nos han recibido muy bien. Y un agradecimiento muy especial a la señora interventora Julia, la señora Julia, porque gracias a ella nosotros ahora los jubilados podemos disfrutar de estos paseos, conocer nuestra provincia y sobre todo compartir con nuestros pares, porque con posterioridad nosotros pasábamos a ser ya activos, no pertenecíamos a la sociedad aparentemente. Ahora volvemos a surgir en la sociedad y tenemos todas las fuerzas y las ganas de vivir. Así que esto es un placer inmenso, inmenso, inmenso de poder compartir con todo este grupo de personas que vinieron de Corrientes y de otras localidades. Así que un millón de gracias a los que nos recibieron y un millón de gracias a nuestra interventora. Bueno, yo soy Carmen Celina Benetti, estuve de vicedirectora en la Escuela 15 desde el 2010 hasta agosto del 2012. Fueron los mejores años de mi vida, la experiencia vivida acá en todo Virasoro, porque me recorrí todo Virasoro, me tocó el censo, me recorrí todo el campo en Virasoro, así que conocí muchísimo y me encantó, la gente muy buena, muy amable, y ahora vengo después de todos estos años, la verdad, feliz. Vengo con el centro de jubiladas, hace un año que estoy jubilada, justamente el primero de mayo me jubilé, así que estoy un año precisamente. Y estoy feliz, feliz de ver esto, feliz de ver del centro de jubilados cómo progresan, cómo cuidan a los adultos mayores. Y no sé, regresar con ver todo esto y ver que está todo mejor que antes, como quien diría que cada día va progresando, es muy lindo, es hermoso. Como decían acá en un refrán que yo siempre lo repito en Corrientes, Dios está en todas partes, pero gobierna en Corrientes, porque todos los trámites era Corrientes Capital. Y ahora me doy cuenta, estando acá me di cuenta que todos teníamos que ir a Capital y estando Capital no nos damos cuenta de eso, de lo lejos y cerca que estamos a la vez. Pero estoy feliz, feliz de regresar, feliz de lo que viví. Saludo a todos mis colegas de la Escuela Nueva Milenio también, porque ahí estuve en administración. Un gusto fue porque fue hermoso, hasta ahora los veo, los saludo a todos los profesores, a todos los docentes. No, o sea, imposible contar las emociones que tengo al recordar y recorrer todo esto. Volver a este pueblo que es tan lindo, esta ciudad que es tan linda, es una ciudad hermosa que tiene de todo y cada vez está mejor, cada vez está más linda.
siguiendo con la agenda de nuestro intendente, licenciado Emiliano Fernández Recalde, el día lunes 6 de mayo recibió en su despacho la visita del prefecto general Bruno Coplin, director de la región norte, junto a otras autoridades de prefectura argentina, para organizar la quema de 30 toneladas de estupefacientes que se realizará en breve y en cercanías a nuestra ciudad. De acuerdo a lo trascendido en la reunión, la ministra de Seguridad, señora Patricia Bullrich, participaría de este operativo. Hablamos con el referente de la fuerza, el prefecto general Bruno Coplin. Soy el director de Región Norte de la Prefectura Naval Argentina y en este caso venimos para visitarlo al intendente de Virasoro, que gentilmente nos abrió las puertas de la municipalidad para entablar una relación amistosa. Nosotros venimos primero para saludarlo y a su vez también estamos viendo un lugar de unas futuras quemas de estupefacientes que se van a llevar a cabo dentro del ejido urbano, más precisamente en un horno pirolítico de una empresa privada, por orden del juez federal de la ciudad de Corrientes, sobre incautaciones que la prefectura y las demás fuerzas federales han llevado a cabo. Este año, como el año próximo pasado, hemos llevado a cabo unos trabajos intensificados, donde las incautaciones de estupefacientes han sido realmente importantes, ¿no? Las estadísticas siguen siendo en alza, basado en lineamientos que nos bajan por parte del Ministerio de Seguridad, en donde el trabajo ha sido cotidiano y en aumento. Últimamente estamos trabajando todos bajo un mismo fin, la Policía de la Provincia de Corrientes y las demás fuerzas federales, como la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura, estamos todos consolidados bajo este lema, que es erradicar el narcotráfico. El pasado 6 de mayo se realizó el inicio del programa de arbolado urbano aquí en Gobernador Virasoro, que se va a ejecutar en todo el casco de la ciudad. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Recursos Forestales de la provincia. La reunión se llevó a cabo en el INTA y estuvo a cargo de ingenieros agrónomos Cristina Benítez, con cual vamos a tener una charla, vamos a tener una nota con Matías Cerrudo Villasanta, otro de los ingenieros agrónomos que vino a dar la charla sobre este programa. Vamos a mostrar ahora, vamos a compartir la nota con la directora de producción de nuestra localidad, Natalia Aguirre, y también con la profesional que estuvo a cargo de la presentación de esta iniciativa para Gobernador Virasoro, la ingeniera agrónoma Cristina Benítez. Vemos las notas y compartimos lo que fue la presentación aquí en Virasoro del programa provincial de arbolado urbano. Es un programa de arbolado urbano provincial que dicta la Dirección de Recursos Forestales de la provincia de Corrientes, donde la idea es propiciar un espacio para poder dar a conocer cuáles son los lineamientos y la propuesta que tienen la provincia para el arbolado urbano municipal. Ellos trabajan con los diferentes municipios de la provincia y donde se nuclean principalmente cuáles son las especies aptas para poder plantar en veredas y en espacios públicos, y la concientización y también los trabajos silviculturales que se realizan para cada especie en particular. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado con una mesa interinstitucional donde convocamos a todos los actores sociales que tienen que ver justamente con el arbolado urbano. La ADPEC, por ejemplo, la Cooperativa de Servicios Públicos, el INTA, la Dirección de Recursos Forestales, también el Instituto Agrotécnico y la Universidad del Salvador, entre otros vecinos también de la localidad que se acercaron a las reuniones.
Entonces esta es una etapa de difusión desde Corrientes y vamos a tener una segunda etapa dentro de un mes aproximadamente, donde ya se va a comenzar a plantar en conjunto con la Dirección de Recursos Forestales, con este programa, con escuelas y también con la gente del municipio que trabaja particularmente en esta área que sería espacios verdes y también medio ambiente. ¿Qué especies, qué plantas? Bueno, por ahora lo que está, también nosotros hemos trabajado con un censo de arbolado que lo hizo la Universidad del Salvador el año pasado, donde se identificaron cuáles son las especies que hoy tenemos ya dentro del arbolado urbano, cuáles son las que sanitariamente ya hay que cambiarla por riesgos de seguridad, digamos, de los transeúntes y lo que se buscó, las mejores alternativas son, por ejemplo, los crespones, patas de buey, lapachillo, que son especies que son aptas para veredas. Después y es lo que nosotros producimos hoy en el vivero. Y después tenemos otras especies, ya paraíso, tenemos caña fístola, que son ya para espacios como plazas o escuelas que tengan dimensiones amplias para poder plantar. Vamos a tener la segunda clase de la carrera de viverista, que es una carrera que tenemos, que es un convenio que hicimos con la Escuela de Jardinería y Paisajismo de Corrientes, que funciona en el Jardín Botánico de Corrientes y es una carrera que tiene validez nacional, que está validada por el INET, el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica. Es una carrera de 9 meses de duración con una carga horaria de 600 horas reloj. Vienen docentes de la Escuela de Jardinería una vez al mes. Las clases son de 8 a 17 horas de corrido con una hora que se da para el almuerzo. Y después tienen los alumnos que cumplimentar horas prácticas que lo hacen en el vivero para lograr esas 600 horas para tener su titulación de viveristas. Bueno, esta carrera, el objetivo es que nosotros podamos generar emprendedores que trabajen de esto, que puedan crear su propio vivero en su casa o que también acompañen al mantenimiento y a los viveros y a la jardinería de la ciudad, digamos. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Tuvimos alrededor de 80 inscriptos y tenemos la planificación de durante el año también hacer talleres, también de la Escuela de Jardinería, de por ejemplo orquídeas y también de suculentas. Otra parte también de presentaciones de las plantas, justamente para que estos puedan aprender a presentar en una exposición, en una feria y poder así agregarle valor a los productos que están realizando. Tenemos la verdad una importante asistencia de los alumnos en las prácticas. Nosotros le proveemos de lo que es sustrato, macetas, lo único que tienen que traer es su tijera de podar, por ejemplo, en algunos casos, y las plantas lo mantienen acá. Cada alumno tiene su espacio para poder disponer de sus plantas. También hacen trabajos teóricos, de buscar información de diferentes especies. Se hacen también propagación, multiplicación vegetativa con estacas y lo que buscamos nosotros es justamente fortalecer lo que tenemos en el vivero para en algún momento poder comercializar. Hoy por hoy en el vivero nosotros tenemos la producción que es para espacios verdes y para las escuelas. Entonces no llegamos todavía a cubrir la demanda, entonces en algún momento cuando nosotros ya nos autoabastezcamos el 100%, ahí recién vamos a poder comercializar a un precio de costo que es para que el vivero sea autosustentable también. Y hay una importante aceptación mucho más que antes, digamos, ahora hay un mayor compromiso, inclusive hay lugares donde se mantienen las plantas, hay otros no, que se sacan, inclusive acá en el mismo vivero a veces se llevan las que están sobre el tejido, lo reponemos, pero la idea es que la gente se vaya entusiasmando y que sienta ese compromiso del cuidado de las plantas y que hacen bien a la comunidad y sobre todo al medio ambiente también. De la Dirección de Recursos Forestales, perteneciente al Ministerio de Producción de Corrientes, haciéndonos presente dando respuesta a una solicitud que hiciera el municipio para sumarse al programa provincial destinado a los municipios sobre arbolado urbano.
Es un programa que ya tiene varios años implementándose en la provincia, ya suman 38 municipios y bueno, tiene un modelo de gestión para integrar al municipio, acompañarlo y que a su vez el municipio pueda sumar la voluntad de trabajar junto a ONG, junto a las escuelas, que antes se hacía en forma más allegada con charlas hacia las escuelas, donde intervenía el municipio. La necesidad de comprometerse con los espacios verdes, con el arbolado de las calles, con ciertas directrices que hacen a la gestión para optimizar de que lo que se vaya sumando a una planificación urbana con el arbolado, ir sumando y no estar siempre estancado o tratando de recomponer el tema de un arbolado, sino sumando a través de la gestión del municipio todo lo que sea planificación urbana, acompañando de ONG, Fuerzas Vivas, escuelas y los vecinos a participar y comprometerse con un programa de arbolado urbano. Es muy satisfactoria porque el acompañamiento, es decir, se trata de gestionar, de asumarse, acercarse al municipio para que la propuesta del municipio salga con los distintos actores, comprometiéndolos, y esto va, y desde la Dirección de Recursos Forestales en el programa se le da forma y después tiene un modelo de gestión de acompañamiento en un año, dos años o tres años, porque viene el tema de lo que es plantación, sumar superficie, después vienen las prácticas con charlas de lo que es plantación, que cómo se eligen las especies más recomendadas según el tamaño, según el ancho de vereda, según la conectividad que quiera darse a la propuesta urbana con otros espacios verdes, trabajar sobre el estado sanitario de los árboles, la necesidad de la extracción y volver a plantar o de reponer ejemplares que han sido dañados, y ir sumando superficies, sumando manzanas y trabajar a su vez con lo que es poda de la parte sanitaria. Y el acompañamiento lleva a través, en la forma más inmediata, a través de los delegados de la Dirección de Recursos Forestales, que en este caso también están acá, que los conocen, para las cosas más urgentes, y el otro ir avanzando en las charlas y en las capacitaciones con el municipio. Aprovechando que tenemos una reunión del Consejo Local de Asesores del INTA, donde participan varias instituciones de la zona, de la cual formo parte también, la inauguración de este vivero municipal, que es un convenio de articulación junto con el INTA. El objetivo de este vivero es producir especies tanto ornamentales como hortícolas, frutales. La parte de ornamental es para el embellecimiento de los espacios públicos, trabajando articuladamente con espacios verdes, también con instituciones educativas. También es la producción de los plantines, lo hacemos para posterior plantación en una chacra integral que tenemos también en un barrio de la zona, donde esas especies que se producen en el vivero se plantan en la chacra y la cosecha es para abastecer a los comedores municipales, a los dos comedores, el del barrio Cesario Navajas y del Narciso Vega. Seguimos con más información y con la agenda que tiene que ver de nuestro intendente, el licenciado Emiliano Fernández Recalde, y les contamos que esta semana participó del tercer encuentro franco-argentino de cooperación descentralizada en la provincia de Santa Fe. El objetivo de esta experiencia es promover las relaciones entre provincias, regiones, departamentos y municipios. Este encuentro se realiza desde el año 2008 y el intendente compartió el desarrollo de Virasoro con la política que se aplica en esta gestión. Esta es la presentación de Virasoro al mundo por parte del intendente de nuestra ciudad. Bueno, rapidito, muchas gracias a Cancillería y a los organizadores por la invitación. Para ubicarnos en 30 segundos, Virasoro es un municipio del nordeste de la provincia de Corrientes. Estamos a 60 kilómetros de la frontera con Brasil y a 90 kilómetros con la frontera de Paraguay. Tenemos algunas características que nos hacen un municipio diferente. Primero,
hemos tenido una explosión demográfica muy grande. En la década del 70 era un municipio de 4.000 habitantes, hoy estamos llegando a los 50.000 habitantes. Eso se debe en gran parte a la diversificación productiva que ha sufrido el municipio. Es el primer polo forestal de la provincia de Corrientes, que a la vez es la primera provincia forestal del país. Y además de eso tenemos ganadería, explotaciones de yerba mate, té y arándanos. Además de eso somos un pueblo joven, el 70% de la población tiene menos de 30 años, con lo cual en los desafíos en cuanto al crecimiento que ha tenido la ciudad respecto al medio ambiente son muy grandes. Como bien decían acá, creo que hay dos aspectos centrales que tocar. Uno es la sensibilización, la educación y la concientización. En este aspecto, nosotros somos un municipio cooperativo en el cual buscamos siempre y tenemos como meta que todas las escuelas primarias y secundarias de nuestro municipio tengan cooperativas escolares, porque en las cooperativas escolares se trabajan mucho los temas medioambientales y el cuidado del medio ambiente en particular. A la vez también hemos implementado un proyecto que se llama Proyecto Participativo Joven, donde se destina el 0,5% del presupuesto anual del municipio, en el cual intervienen los jóvenes de la ciudad. De 15 a 25 años formulan 5 proyectos que son votados y elegidos por los jóvenes, y una de esas temáticas que se eligen es el medio ambiente. Así que en ese sentido estamos trabajando con la sensibilización. Y después tiene que ver lo que decía el colega francés respecto a la recolección y al procesamiento de los residuos. Por un lado tenemos los residuos sólidos urbanos, los domiciliarios, tenemos los patológicos y tenemos los industriales. Respecto a los domiciliarios, el municipio tiene 6 días de recolección, creo que debe ser uno de los municipios con mayores días de recolección en la Argentina. Un día se hace residuos inorgánicos y 6 días residuos orgánicos. Los residuos orgánicos están administrados por el municipio, por la comuna, y los inorgánicos se ha creado una cooperativa que es la que se encarga de hacer el procesamiento y clasificación. Por supuesto que en este trayecto que lleva unos 2 o 3 años, esta política pública, la cual inició en una gestión anterior, nosotros estamos en el mandato hace 1 año y 4 meses, se cometió un error que lo estamos tratando de subsanar o ya se subsanó, era que se inició una concientización a la población de la necesidad de la clasificación, a la necesidad de generar menos residuos en una ciudad que hoy genera 18.000 kilos por día, pero el procesamiento, la disposición final no estaba bien organizado, es decir, se le pedía a la gente que clasifique los residuos, pero después todo terminaba en un mismo lugar. Eso gracias a una política provincial donde se ha invertido mucho dinero en un nuevo relleno sanitario y donde hoy el gobernador de la provincia, si bien no es una competencia provincial sino municipal el tema de los residuos sólidos urbanos, se está generando en la provincia de Corrientes una regionalización de los rellenos sanitarios. Y Mirasol integra una microrregión de la Tierra Colorada con otros 12 municipios en el cual se va a trabajar mejor el tema del procesamiento de los residuos. Por otro lado tenemos los residuos industriales en una ciudad netamente industrial, donde hoy tenemos por allí un gran desafío. En los próximos 4 años tenemos 2 inversiones productivas industriales muy grandes, una de 250 millones de dólares con inversiones de Austria y Bélgica, donde se va a convertir el aserradero más grande de la Argentina con 800 puestos de trabajo, y se están construyendo 2 centrales térmicas que van a generar energía a partir de la biomasa, a partir de los desechos de la madera. Eso nos va a permitir en gran parte dar solución a un problema que tenemos hoy en nuestra ciudad, que es la contaminación aérea. Hoy tenemos serios problemas de contaminación aérea, serios problemas en la población con algunas enfermedades respiratorias, y bueno, creo que con este proyecto de la biomasa también, gracias a la intervención del gobierno de la provincia, vamos a tratar de ir dando solución a este tema.
Queremos contarles que la semana pasada estaba programada una cierta actividad que se iba a realizar a nivel nacional y que Virasoro se adhería a estos festejos por el Día Nacional de los Monumentos. Bueno, fue suspendido y lo van a realizar este fin de semana, este sábado 11 y domingo 12 de mayo, en el museo de nuestra localidad, donde se va a realizar la jornada que se había programado. Lo mismo se va a hacer este fin de semana. Es la tercera vez que se hace a nivel nacional el Día Nacional de los Monumentos, y Virasoro, bueno, se adhiere a estos festejos con distintas propuestas desde la Dirección de Cultura. Se pueden acercar el sábado o el domingo en los horarios de 8 a 12 o de 15 a 19 para compartir actividades en el Museo Geográfico e Histórico Natural de aquí de nuestra localidad. Recordamos a la farmacia de turno para hoy viernes 10 de mayo, Farmacia Lucero, ubicada en Avenida San Martín, y el teléfono 482-147. Para mañana sábado 11, Farmacia Caterino, ubicada en Avenida Lavalle, y el teléfono 482-186. Bueno, estamos llegando al final de esta primera edición de este año 2019, de la segunda temporada de la Municipalidad con Voz TV a través de Virasoro Videocable, Canal 8, acompañándolos con información referente al municipio, y seguramente vamos a compartir información que esté relacionada con el municipio de Bernardo Virasoro o que tenga que ver con actividades importantes para nuestra ciudad. Quiero contarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, Municipalidad de Gobernador Virasoro, en Instagram, arroba Muni Virasoro, en Twitter, arroba Virasoro Muni, nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver este programa nuevamente, Comunicación Muni Virasoro, e inclusive pueden ver programas anteriores que ya están ahí en la página de YouTube. La página de la municipalidad es www.virasoro.gov.ar. Y bueno, y ahí pueden estar conectados, comunicados con nosotros, y también pueden informarse de todo lo que pasa, de lo que realiza y de las actividades que lleva adelante el gobierno municipal. Hasta aquí llegamos con toda la información para los vecinos de la ciudad. Terminamos esta primera edición de la segunda temporada de la Municipalidad con Voz TV. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y será hasta un próximo encuentro, donde vamos a traerles las actividades, la información y todo lo que usted necesita saber del municipio de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. Así que muchas gracias, a seguir transformando Virasoro Ciudad. Buena semana.